¿Alguna vez has soñado con una lucha entre el bien y el mal en la cual tú derrotas a aquellos que amenazan con acabar con el mundo tal y como lo conocemos? Si la respuesta es sí, esta es tu oportunidad perfecta para brillar. Quiero que sepas que todo riesgo tiene recompensa y que tu ayuda será recompensada, así como también te advierto de los riesgos que corres al enfrentarte a este terrible oponente, por lo cual deberás seguir mis instrucciones al pie de la letra y que una vez comenzado el juego solo tendrás una oportunidad de abandonarlo. Si quieres puedes ayudar a otro competidor a que acabe el juego, para ahorrarte todas las molestias a las cuales te puedes someter. Recuerda que Christopher es tramposo, que se valdrá de cualquier truco para sacarte de su camino, pero antes de comenzar dejadme narrarte una pequeña historia. Hace ya 45 años en Madrid, España, vivía una hermosa pareja adinerada. Tuvieron dos hijos muy distintos en carácter. El primero de los hijos, que se llamaba Alan, era un niño muy educado, siempre le iba bien en sus estudios, tanto así que se ganó una beca para una escuela primaria de lujo. Era muy educado y respetuoso y siempre hacía lo posible por ayudar a los demás. Por otro lado estaba el segundo de los hijos, llamado Christopher, el cual era el lado opuesto de la moneda, la oveja negra de la familia. Desde pequeño maltrataba animales e incluso casi llegó a matar a un niño metiéndole la cabeza en un estanque. Él era muy grosero, a tal punto que otros amigos de la familia cuestionaban el parentesco entre los dos hermanos. Alan y Christopher tenían 13 y 11 años respectivamente, ¿quién lo diría, no? Unida Christopher estaba con un grupo de amigos, aficionados de los rituales y juegos de ultratumba. Les encantaba tanto que inventaron uno, le llamaron el sendero, en el cual debía completar pruebas tales como cortarse los brazos y llenar jarras con sangre, invocar espíritus malignos para que los ayuden en su búsqueda, sacrificar animales y ofrecer celos a las criaturas del más allá, entre otras aberraciones. Alan notó que cada vez que su hermano y sus amigos jugaban, su casa se volvía más oscura, fría e inhóspita. Todo esto siguió hasta que un día el grupo de sádicos de Christopher se llevan a la chica que le gustaba a Alan para realizar un juego en el cual se le ofrecía el cuerpo de una chica a las criaturas del más allá, a cambio de tres deseos, para lo cual, uno debe atarse de manos, pies y cuello a unas cadenas en el piso y aguantar 10 minutos mientras las cadenas tiran de él, con la condición de que si perdía, se llevarían su alma en su lugar. Alan, viendo esto, toma un machete y mata a los amigos de su hermano, para luego cortarle el cuello y matar a Christopher. Este último en su lecho de muerte le dijo a Alan: el juego no ha terminado, algún día un incauto me liberará de mis cadenas, porque yo lo haré perder. A lo que Alan le responde: mientras mi espíritu viva, no dejaré que envenenes a otro, así como tampoco permitiré que te escapes de tu infierno, que es tu propio juego. Seguido esto, Alan toma un rosario y le dice a Shara, la chica que le gusta, que corra lo más que pueda. Alan toma el machete con el que mató a su hermano y se mata, con el objetivo de derrotar a su hermano en su propio juego. Bien, ahora antes que nada, déjame hacerte una pregunta, ¿estarías dispuesto a mantener a Christopher encadenado en su juego? Si la respuesta es no, eres libre de marcharte, aunque como te dije antes, puedes quedarte a ver el juego, pero si la respuesta es sí, significa que has dado el primer paso. Asegúrate de apagar todo aquello que se use con electricidad, ya que para aquella época eso no existía, y créeme, Christopher trata muy mal todo aquello que él no entienda. Luego asegúrate de tener velas, Christopher y su legión te acabarán a la primera. Si no las tienes, si tu casa tiene entre 2 y 3 habitaciones, coloca 4 velas en cada ventana de tu casa. Si tienes entre 4 y 6 habitaciones en tu casa, coloca 3 velas en cada ventana de tu casa.
Si tienes más habitaciones de las que aparecen en las instrucciones, coloca dos velas en cada ventana de tu casa. Una vez hecho esto, coge una libreta y un lápiz, además de dos velas más, y colócate frente a un espejo. El juego puede comenzar. Escribe tres valores positivos en una de las hojas de la libreta, tales como respeto, honestidad y caridad. Luego arrancarle la hoja y ponla frente al espejo, enciende las dos velas y colócalas a cada lado del espejo. Di 10 veces te desafío, Christopher. Luego toma la hoja en la que escribiste los tres valores y espera 10 segundos. Si no ocurre nada, Christopher no te considera un digno oponente y no tendrá ganas de usarte como llave a nuestro mundo. Si este es tu caso, sal de tu casa y quédate afuera hasta que sientas un extraño dolor de cabeza. Él está encadenado, pero eso no le impide masacrarte brutalmente. Por otro lado, si oyes un grito de ayuda, el juego ya ha comenzado y Christopher ha llamado a sus lacayos para eliminarte. Déjenle, para ello ve hacia las ventanas y enciende todas las velas. La luz sirve para protegerte de los monstruos de la oscuridad que están al servicio de él. Luego regresa para más instrucciones. En caso de que no regreses, espero que al menos hayas muerto rápido. Si estás leyendo esto, significa que fuiste lo bastante rápido para parar a sus lacayos, pero eso es solo el comienzo. Ahora debes dirigirte de nuevo al espejo y decir lo siguiente: Alan, tu hermano ha regresado. Si lo hiciste correctamente, enfrente de ti verás a un chico de 13 años vestido con ropa blanca sonriéndote. Te pedirá la hoja en la que escribiste los valores. Si los tres valores que escribiste concuerdan con tu personalidad, él te deseará suerte, ya que te ha considerado digno para continuar. Pero si alguno de los valores que escribiste no son los que tú posees, él te dirá cordialmente que te retires. Para ello, apaga las dos velas del espejo y cierra los ojos. Todo volverá a la normalidad, solo asegúrate de no estar cerca del espejo cuando los abras. Por el contrario, si te dice que te va a ayudar, será mejor que continúes. Ahora te pasará un papel con las reglas del juego en un idioma inentendible, por eso te las voy a relatar. 1. Solo tienes 10 minutos, al igual que Christopher. 2. El jugador, o sea tú, debe mantener al sacrificio, Christopher, atado a sus cadenas. El sacrificio deberá quitárselas en 10 minutos o si no será arrastrado hacia el fondo del abismo. 3. Si el sacrificio se libera, el jugador tomará su lugar. 4. Si el jugador muere, su alma será atada en el lugar del sacrificio, y este último será liberado. 5. Tanto el jugador como el sacrificio pueden recibir ayuda. Tras leer esto, tienes exactamente 10 minutos para mantener a Christopher atado. El objetivo del juego es conseguir el rosario de Alan para endurecer con sublime pureza la cadena del cuello del sacrificio, de modo que él sea cautivo en su juego para siempre. Lo siento, te he hecho perder tiempo, será mejor hacer esto rápido. Corre rápidamente hacia algún baño de tu casa, entrarás en lo que parece ser un cuarto rojo, muy romántico con velas y esas cosas. Allí se encuentra una hermosa chica que te empezará a seducir por un minuto, hagas lo que hagas. Mantente firme, ese es un truco de Christopher. Si accedes a tener placeres carnales con ella, verás su verdadera imagen, un monstruo de 3 metros que quemará tu carne viva y te romperá los huesos en medio de las sábanas. Si aguantaste tus ganas con ella, te dirá que te has equivocado de habitación y te dará un papel con números que van del 1 al 5 con colores. No te quedes allí, porque en eso se desnudará para frenarte. Tan pronto como te haya dado el papel, corre hasta la cocina y coge vegetales a temperatura ambiente. Sin pensarlo, frótatelos fuertemente en el cuerpo y vuelve al espejo. No preguntes por qué te digo que hagas eso, luego te darás cuenta. Vaya hombre, eres resistente.
Quizás haya algo de esperanza para ti, pero ya has visto cerca si se quita una cadena. Alan te dirá que los monstruos de la oscuridad están celebrando que Christopher los liberara del castigo eterno. Verás que Alan tiene un traje manchado de sangre que tiene escrito cosas obscenas y malignas. Ese era el atuendo de rituales de Christopher. Sin pensarlo dile: me han invitado y no tengo con qué ir. Él te dará el traje y el machete con el que mató a su hermano. Notarás que tienes una apariencia más oscura. Ahora dirigirte al fondo de la cocina, allí verás muchas criaturas horripilantes, todas disfrutan la comida que yace sobre la mesa. Comen carne humana, por eso te dije que te echaras los vegetales encima, para ocultar tu olor. En este punto puedes pedir ayuda a una y solo una persona que esté de espectador, para que te ayude a degustar la comida, para lo cual deberás sacudirte en ella para transmitirle el aroma y decir: lo siento, he traído a un invitado. Ellos no le darán importancia y te pedirán que te sientes, no les niegues nada. En el medio de la comida de seguro te pedirán que les sirvas comida, debes atenderles con educación, recuerda, no sería bueno ser alimento de demonio. Uno de ellos, el más alto, te servirá un plato con carne nauseabunda, y te pedirán que te la comas. Debes comértela lo más rápido posible y evitar mostrar asco ante la comida, solo hasta que hayas comido tres platos llegará un momento en el que inevitablemente te retorcerás del asco. Si se dan cuenta de tus gestos de asco empezarán a mirarte. Cuando eso ocurra di: este estúpido aroma a perfume barato solo me da asco. Si el tipo alto empieza a gritar de una manera diabólica, toma el machete y clavártelo en el corazón. Es preferible eso a ser devorado por demonios. Si grita de manera normal, con tono de hombre furioso, toma el machete y mátalo. Luego di: un humano se ha colado entre nosotros. Esto hará que todos los presentes tomen su cadáver, lo destripen, lo quemen y luego se lo coman. Mientras ocurre todo esto, busca debajo del último plato que te comiste una llave y sal corriendo de allí. Te quedan 7 minutos, impresionante, pero no cantes victoria. Christopher ha roto ya una cadena, le quedan 4 y casi rompe la segunda. Entra en tu cuarto, enciérrate y canta una canción de cuna, la que sea, incluso puedes inventar una, puesto que en tu cama verás a un bebé muy extraño, con garras y sangre. El pequeño sufrió en uno de los juegos de Christopher y está molesto con él. Recuerda que aún tienes su traje, por eso no debes despertarle. Llega hasta el otro extremo de la habitación y con los números que te dio la señora en la primera prueba, toca los colores de la caja musical teniendo en cuenta en qué orden aparecen numeralmente. Te habrás dado cuenta que los botones tienen púas, pero debes ser fuerte, aguanta el dolor y evita gritar. Si el bebé se despierta, te desgarrará la cara, te abrirá el estómago y se meterá en él para usarlo como cuna. Si lograste completar la secuencia, el bebé caerá en un sueño aún más profundo y podrás moverte libremente por tu cuarto con el machete. Mata al bebé brutalmente, eso le liberará de su infierno terrenal, ya que es solo un niño inocente. Image 14-28-05-84-47. Debo reconocerlo, esperaba que para este punto ya estuvieras muerto, pero por lo que veo, Alan no se equivocó contigo. No te sonrojes y continúa la partida. Para este punto tendrás una vela en el bolsillo. Enciéndela, ya tendrás con qué encenderla, ya que pasado medio minuto Christopher, con su mano liberada, apagará la luz en tu cuarto y lo hará más grande, además pondrá niebla y algunas trampas para asegurarse de que no salgas vivo de allí. Deberías ser capaz de abrirte paso entre esa oscuridad, verás la puerta de tu cuarto y podrás salir, pero no lo hagas, aún. Afuera hay alguien no tan bienvenido esperándote con el fin de parar tu pequeña aventura.
Es importante que no apagues la vela mientras estés en tu cuarto, te haría presa fácil para los monstruos de la oscuridad. Olvide mencionar que si hay un espectador, puedes pedirle que te diga por dónde pasar. Una vez que estés frente a la puerta de tu cuarto, toma una trampa de oso, que encontrarás en el piso de tu cuarto junto con otras trampas, y colócala en algún lugar de tu habitación cercana a una pared. Luego deja la vela detrás de la trampa, quita al bebé de tu cama y toma su lugar. Asegúrate de que el bebé muerto se encuentre en algún lugar no visible por la luz de la vela, ya que, el que espera afuera, es el mismísimo padre del niño, y si lo ves sin vida, lo único que verás son sus horribles manos tapando tus ojos. Él fue enviado por Christopher diciéndole al padre del niño que tú entraste a mofarte, cosa que es cierta. Una vez estés en la oscuridad de tu cama, el hombre buscará tu presencia en medio del cuarto. Discretamente, escóndete bajo las sábanas y espera a escuchar lo siguiente. ¿Dónde está mi hijo? Él fue atraído hasta la vela y ha pisado la trampa. Cuando eso ocurra, ve a la puerta, ábrele y dile al monstruo, tu hijo ahora será feliz por siempre, no te preocupes, yo evité que sufriera más. Si te pide detalles acerca de su muerte, dile solo, debes saber que no es comparable con lo que sufrió en vida. Si no lo hace, te mirará con desconcertante ira. Si ves que de repente sonríe, corre y cierra la puerta de tu habitación, no te preocupes, es parte del juego, es bueno que haya sonreído, porque por el contrario, la muerte del bebé hubiera sido la menos dolorosa. Impresionante, pero Christopher te retrasó y solo le quedan dos cadenas por quitar, pero eres un oponente peligroso para él. Se arrepiente de haberte subestimado y te dice que si quieres toda la fortuna de su familia debes tocarle. No lo hagas, te poseerá y escapará al mundo en tu cuerpo. Aunque te prometa el amor de tu vida, recuerda que nunca debes escuchar lo que él diga. A continuación, ve a algún cuarto en el que poseas una cama y acuéstate. Ahora mismo tus peores miedos te rodean. Alan te gritará que vuelvas al punto de inicio. Una vez allí puedes elegir entre dos cosas. Retirarte de la partida, así es, retirarte. Si decides hacer esto, dale la llave a Alan y él, a cambio te dará las gracias y el rosario que usó su último día de vida, y te dirá que matará a su hermano como lo hizo en vida. Es un regalo que te protegerá de todo mal por el resto de tus días. Si no, estás automáticamente terminando el juego, a jugar la última parte, que será usar la llave para abrir el cofre que contiene el rosario. Por lo visto nunca te rindes, ¿eh? Bueno, eso demuestra que dominas a la realidad de Christopher, pero ¿serás capaz de dominar tu propia realidad? A continuación, ve a algún cuarto en el que poseas una cama y acuéstate. Ahora mismo tus peores miedos te rodean. Cada uno de ellos intentará asustarte a su manera. No muestres miedo, de lo contrario, tus miedos te atormentarán por el resto de la eternidad. Nada de lo que verás es real, excepto por tu objetivo. Tu peor miedo aparecerá con un cofre en la mano, este miedo aparecerá en su peor forma. Míralo directamente y dile firmemente: no existes, no eres real, no existes y no te temo más. Tu miedo se destruirá y soltará el cofre con el rosario. Usa la llave para abrir el cofre y sacar el rosario. Ahora debes dirigirte hasta la sala de tu casa y tírale a Christopher, quien se estará quitando la última cadena, el rosario de Alan. Esto endurecerá la cadena y evitará que Christopher se libere. Está ahora furioso porque lo venciste, a pesar de tener todo ese poder en sus manos. El tiempo terminará y Christopher será arrastrado hasta el abismo y será encadenado por siempre, o hasta que algún otro iluso juegue de nuevo a el sendero. Ahora vuelve con Alan y dale el rosario que estará en el suelo de la sala de tu casa. Dáselo, este erradicará a las criaturas que apoyaron la causa de Christopher y no las volverás a ver más.
Ahora le puedes pedir a Alan que erradique 5 cosas malas de tu vida. Puedes pedirle que te quite la pobreza, la soledad, el desamor, los enemigos, cualquier cosa que te irrite en tu vida. Por último, apaga las velas y cierra los ojos hasta que oigas a 2 personas decir gracias. Todo ahora volverá a la normalidad. Alan y yo te estamos agradecidos, así es, yo soy Sara. Gracias por jugar,